Sean bienvenidos, amables televidentes, a 7 días, 2 quebradas, el informativo del municipio industrial de Risaralda, que trae para ustedes todos los aconteceres de la administración municipal y la comunidad local. Estos son nuestros titulares. Nuevas vías son mejoradas para la movilidad y la transversalidad del municipio. Proyectos comunitarios serán concertados con la comunidad de La Sultana para favorecer a sus habitantes. Obras por 270 millones ejecuta Serviciudad en la vía La Badea para el mejoramiento del alcantarillado. Alcaldesa de Dos Quebradas le cumple a las madres comunitarias con la entrega de beneficios económicos. Mediante un recorrido por la zona rural, fueron definidos los sitios turísticos que serán visitados durante el Mundial de Fútbol Sub-20. Con competencias en deportes de conjunto, se llevan a cabo los Juegos Intercolegiados de Dos Quebradas en su cuarta versión. ¡Bienvenidos! Un proyecto para la atención de las afectaciones dejadas por la última ola invernal recibió el aval de Economía Humanitaria para ser ejecutado en el municipio industrial, lo que beneficiará ampliamente a la población. Una vez más, el Gobierno Nacional ratifica su apoyo con el municipio de Dos Quebradas en su ejecución de proyectos y obras que corresponden a las políticas de prevención de inundaciones y deslizamientos que puedan ser ocasionadas por el invierno. En tal sentido, la localidad recibió una positiva respuesta frente a los proyectos que fueron presentados para la atención de los damnificados de la última ola invernal, ya que se logró concretar una alternativa para recuperar la infraestructura vial en la zona rural. El municipio de Dos Quebradas ha venido presentando una serie de proyectos a Colombia Humanitaria con el fin de realizar algunas obras de mitigación en el municipio. De estos proyectos, 18 más exactamente radicados en la ciudad de Bogotá, nos han venido aprobando ya algunos proyectos. Tenemos uno aprobado y venimos ya en análisis de los otros. Dos Quebradas ha atendido de manera oportuna las necesidades de sus habitantes, teniendo en cuenta que la zona rural fue la más afectada con la última ola invernal. Sin embargo, el municipio reveló positivos resultados en la zona urbana gracias a sus acciones de mitigación. Gracias a las obras de mitigación que ha venido realizando esta administración en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Luz Ensueño, hemos podido tener muy buenos resultados con un número de población damnificada mucho menor a la que tienen hoy los diferentes municipios del departamento, a la consecución de recursos bien importantes para desarrollar y ejecutar nuevas olas de mitigación. Es importante recordar que hoy estamos ejecutando alrededor de 3.000 millones de pesos en obras de mitigación de riesgo a lo largo de 7 quebradas en el municipio. Los otros 17 proyectos siguen en estudio en Colombia Humanitaria y se espera que próximamente se reciba una respuesta favorable. Las políticas implementadas en Dos Quebradas para hacer de esta una ciudad con excelente movilidad, servicios públicos, infraestructura, entre otras ventajas, la hacen altamente competitiva y con una creciente proyección en la región. Los nuevos proyectos que se llevan a cabo en el municipio de Dos Quebradas y los programas que se desarrollan en beneficio de la población hacen que la localidad sea cada vez más competitiva. Sí, nosotros a nivel de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, por dirección de la señora alcaldesa, hemos fortalecido a muchas microempresas y familiaempresas del municipio de Dos Quebradas. Igualmente tenemos la microempresa de confección que está funcionando en la Escuela de Artes y Oficios del municipio de Dos Quebradas, creada el año pasado. Se destaca la construcción del Centro Comercial El Progreso, en donde se ubicará la plaza principal del municipio, que le dará identidad a la ciudad. Las ofertas turísticas con lugares rodeados de naturaleza como la Virgen de la Pureza, las Piedras Marcadas, el Mariposario y el Parque Lago de la Pradera son valores agregados que Dos Quebradas puede brindar a propios y visitantes. Muy, muy buena, porque pues así conocemos todos Quebradas. Es un buen acercamiento con la alcaldía, excelente, que sigan haciendo cosas de este tipo. De igual manera, las tierras productivas y el asentamiento de empresas reconocidas del país en el municipio por su excelente ubicación dentro de la geografía colombiana, hacen de la segunda ciudad en importancia de Risaralda un lugar privilegiado para la inversión. Vías dosquebradenses son recuperadas por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, un hecho que hace parte de una labor continua de la administración de la alcaldesa Luz Ensueño Betancur Botero.
Las pavimentaciones obedecen al programa de autogestión comunitaria impulsado durante el actual gobierno a fin de desarrollar de manera masiva la recuperación de la malla vial deteriorada. Dentro de las vías pavimentadas se encuentra la Diagonal 25 del barrio Santa Isabel, donde la comunidad expresa su satisfacción por la intervención de la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta que era una petición reiterada durante administraciones anteriores. No podían pasar los carros bien porque se iban a los huequitos. Estaba muy mala la vía. Ahora con esta construcción estamos muy contentos porque vemos cómo vamos a poder estar tranquilos y en nuestras casas pues va a estar más limpia. Allí se intervienen 180 metros lineales, siendo de vital importancia para la movilidad y el transporte público. Ah, no, muy bueno. Nosotros estamos muy contentos porque esta vía, mejor dicho, esto era una cosa muy horrible, esa huecamenta, ese pantanero. A mí me tocó que hacer aquí un muro de piedra porque esos carros pasaban y chilgueteaban las paredes, todo eso de puro pantano. No, esto va a quedar muy bueno. Continuando con el mejoramiento de las vías aledañas al Centro Administrativo Municipal CAM, se pavimenta otra de las vías que comunican la Avenida Simón Bolívar con la Avenida Molinos. También se mejora uno de los accesos al barrio Primavera Azul para la movilidad de este sector. Que queda bien para poder salir y de entrar y salir de aquí, porque muchas veces hay como le dijera yo, problemas que toca salir de urgencia en carro y al estar dañado de eso, pues no, de ninguna gracia se hace. De igual manera, se trabaja en el barrio Vallarta, donde la comunidad y los empresarios se han involucrado altamente con estos procesos de pavimentación. Estas obras complementarán las ya terminadas en el 2010, como lo son el acceso principal del barrio con 490 metros lineales y una inversión superior a los 300 millones de pesos. Durante el gobierno de la alcaldesa Luz Ensueño Betancourt Botero, las madres comunitarias han recibido incentivos y apoyos económicos como una manera de exaltar su trabajo con los niños del municipio. Durante los 3 años de administración de la actual alcaldesa de los Dos Quebradenses, se ha dado cabal cumplimiento al pago de prima a estas madres comunitarias que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de los niños entre los 0 y 5 años de edad en los hogares pertenecientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se han beneficiado alrededor de 260 madres comunitarias y madres FAMI del municipio de Dos Quebradas, y ha sido alrededor de 70 mil pesos el bono incentivo que se les ha entregado a cada una de ellas. Esta acción hace parte de un compromiso adquirido por la mandataria Luz Ensueño Betancourt Botero durante su campaña a la alcaldía de Dos Quebradas mediante la firma de un pagaré social con esta población. La alcaldesa de Dos Quebradas durante su mandato ha procurado por el favorecimiento de los niños, niñas y adolescentes, por lo que viene aportando de manera significativa a quienes están involucrados en los procesos de formación. A este hecho se suman las gestiones en materia de infraestructura y bienestar social para los menores. A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político hemos fortalecido los procesos de madres comunitarias en el municipio, tanto así que tenemos los hogares agrupados de Emaús y Saturno, que se construyeron pues por gestión de la doctora Luz Ensueño Betancourt Botero, y estamos próximos a iniciar el proceso de construcción del hogar agrupado Loca Zona. En total, la mandataria firmó 173 pagarés sociales por un valor de 7 mil millones de pesos. Con su cumplimiento ha beneficiado a niños, adultos y a los abuelos del municipio. Actualmente se encuentra en proceso la compra de un bus para la tercera edad como parte de este compromiso. Dos Quebradas atiende oportunamente a los desplazados que llegan al municipio con el propósito de garantizarles una vida digna. Quienes se han visto afectados por el flagelo de la violencia y se les ha despojado de sus propiedades reciben un trato adecuado por parte de la Alcaldía Municipal para atender sus requerimientos. La población desplazada que llega al municipio tiene acceso preferente a cualquiera de los programas que se generan desde el mismo municipio. Estamos hablando del acceso a los programas con respecto a salud, al régimen subsidiado, a obtener el régimen su carnet de régimen subsidiado, el acceso gratuito a la educación si son menores de 5 años, entonces el acceso a los diferentes cupos de bienestar familiar.
La atención humanitaria es fundamental para que puedan rehacer sus vidas y la de sus familias, además de poder garantizar la salud, la educación, la vivienda, entre otros beneficios para esta población. Diversos programas y proyectos están encaminados no solo a resolver sus necesidades más inmediatas, sino además a entregarles herramientas que les permitan crear proyectos que garanticen su futuro. Estamos trabajando en la formulación del PIU, en adecuar ya ese PIU, el Plan Integral Único para la Atención a la Población Desplazada. Esperamos a que más o menos en un mes ese PIU esté listo y entonces ya tengamos también programas específicos y especiales para ellos, como son la conformación de proyectos productivos, la capacitación acorde a las competencias laborales que estas personas requieran. Las Madres Cabeza de Hogar han sido partícipes de estas oportunidades entregadas por la Administración de Dos Quebradas para el aprendizaje del manejo de máquina plana y la elaboración de prendas de vestir. Varias obras para la urbanización La Sultana serán concertadas entre la Administración Municipal y la Dirigencia Comunitaria en beneficio del sector y barrios aledaños. La población aportará su granito de arena. La construcción de un puente vehicular para mejorar la movilidad es uno de los anhelos, proyecto en el que la empresa privada y la población están dispuestas a realizar su aporte. Asimismo, por el sistema de ayudas comunitarias, se tiene el propósito de levantar un templo. La Junta de Acción Comunal viene trabajando hace 5 años en materializar un proyecto de ciudad, que es el empalme vial de La Sultana con la avenida de Santa Mónica, la cual va a permitir transversalizar el municipio para comunicarlo con la zona céntrica del mismo. Nuestra comunidad siempre ha velado por tener un templo. Vemos que tenemos zonas, áreas de sesión en el sector. Vamos a pedirle muy encarecidamente a la alcaldesa a ver qué posibilidad hay de que nos permita en una de esas áreas de sesión poder materializar un templo para la comunidad. De igual manera, mediante iniciativas propias, el Grupo Ecológico de La Sultana adelanta gestiones para consolidar un sendero ecológico como el pulmón verde de la zona. Ya arrancamos desde hace unos 20 días con 2 proyectos comunitarios que logramos conseguir con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Uno de ellos es para la recuperación de la recuperación y conservación de las áreas naturales. Ya arrancamos con unos convites donde la comunidad está saliendo, estamos haciendo una tarea de reforestación, de limpieza en la zona. Otro de los proyectos que tenemos para ejecutar acá es sobre turismo sostenible. En este momento estamos primeramente haciendo el trabajo de recuperación, de limpieza, de sembrar unos árboles frutales. La misma organización ambiental iniciará un proyecto de reciclaje en el barrio para recolectar fondos que serán destinados a la construcción de un parque infantil. Hoy hemos invitado a la comunidad para que se acerque a nosotros, de La Sultana especialmente y sus alrededores, y nos acompañen a iniciar el proyecto de reciclaje y su aprovechamiento, y cómo el barrio se va a beneficiar de todos estos grandes logros que se pueden hacer a través de los residuos sólidos. Frente a las inquietudes de la comunidad, el gobierno municipal anunció que se harán los estudios necesarios para determinar la viabilidad de los proyectos, los que considera de especial importancia para esa zona y para Dos Quebradas. Obviamente sabemos que la doctora Los Ensueño ha liderado un proyecto muy bueno de rehabilitación y conectividad de la malla vial del municipio, donde tenemos más de 250 kilómetros allí en ese sector. Pues obviamente digamos que los recursos que tenemos de pronto no nos alcanzan, pero estamos mirando posibilidades. En este caso hay unas áreas de sesión que tenemos que ya nos han entregado 2 urbanizaciones, La Arboleda y Plaza Mayor, y allí en ese sentido pues ellos vamos a mirar si coordinamos con ellos para hacer un puente en ese sector. El barrio La Sultana tiene una población aproximada de 4.000 personas representadas en 900 familias. Es un sector pujante, con buenos servicios públicos, calles pavimentadas y con ganas de seguir consolidando su infraestructura física y programas sociales, gracias a la unión de esfuerzos de la comunidad organizada. Obras de reposición de alcantarillado son ejecutadas en la vía La Badea por parte de ServiCiudad, una labor previa a los trabajos de pavimentación de la Administración de Dos Quebradas. El mejoramiento de esta vía es integral, ya que la Administración Municipal busca, además de pavimentar, suplir la necesidad del cambio de sus redes de acueducto y alcantarillado, ya que se encontraban en mal estado debido a su antigüedad y a que no cumplían con las especificaciones técnicas. En ese sector no existían redes de aguas lluvias. Entonces, en este momento hicimos la construcción de la red de aguas servidas y estamos haciendo los empalmes de todas las bodegas a nuestra propia red. De acuerdo con el proyecto planteado, los trabajos se llevan a cabo en 2 tramos, J
Jotagallo ESAP, que comprende la reposición de redes de alcantarillado sobre 465 metros lineales, cuyo valor es de 172 millones de pesos y su ejecución está en un 95%. El otro tramo corresponde desde la capilla del barrio La Badea hasta el Colegio Diocesano, que cubre 520 metros lineales y de alcantarillado por un valor de 98 millones de pesos, cuya ejecución se encuentra en un 60%. El valor total de estas obras es de 270 millones de pesos. También existe un componente muy importante que salió por uno de los convenios que tenemos actualmente con la administración municipal, o sea, son recursos compartidos. Y pensamos que en aproximadamente unos 15 días tenemos ya los dos contratos en un 95%. Una vez concluyan estas obras, se dará paso a la pavimentación de esta importante vía que une a los municipios de Pereira y Dos Quebradas y que además alberga al sector industrial de la localidad, beneficiando ampliamente el transporte de productos, de pasajeros y de estudiantes. El municipio industrial avanza con el desarrollo de acciones tendientes a la preparación de los operadores turísticos para las visitas guiadas que se llevarán a cabo durante el Mundial Sub-20. Están dadas las condiciones para los turistas que lleguen a Dos Quebradas durante el 29 de julio y el 20 de agosto, fecha en las que se desarrollará este campeonato de fútbol, ya que está lista la infraestructura y demás requerimientos para albergar y atender a los visitantes. En Alto del Nudo se está buscando montar un plan que maneje ecoturismo. Acá tenemos el Parque Natural Municipal Las Hortensias, tiene servicio de hospedaje, alimentación, senderos ecológicos, guías capacitados de la comunidad. Es un destino interesante a nivel paisajístico y natural. Es así como se tienen identificadas las rutas por donde los turistas se trasladarán. Entre los sitios se encuentran el Alto del Nudo y el Alto de la Virgen de la Pureza, hermosos lugares naturales que dan muestra de las bondades de Dos Quebradas. Pero la capilla íbamos lentamente construyéndola con la ayuda de los peregrinos, porque ellos suben a peregrinar a la Santa Misa, y entonces con la ayuda de Dios y María Santísima vamos yendo acá construyendo la hermosa capilla para todo el que desea subir a visitar el Santuario de Nuestra Madre de la Pureza. Igualmente, desde la administración municipal se apoyan los trámites legales a los operadores turísticos para que puedan prestar sus servicios durante las fechas del Mundial de Fútbol Sub-20, del cual Pereira es subsede. En este momento estamos trabajando sobre la formalidad que debe existir en los prestadores de servicios. Las personas que se encuentren sin registrarse ante el ministerio con el registro de turismo tienen plazo hasta el 30 de abril para hacerlo. Las personas que no estén registradas no podrán prestar los servicios de alojamiento para el mundial. Esto es un requisito y una ley que se debe cumplir. Durante este certamen mundial se proyecta la realización de uno de los eventos municipales más importantes, la Feria Expo Turística y Empresarial, para la promoción de los sitios más significativos para visitar y los productos artesanales dosquebradenses. Los deportes de conjunto que se desarrollan en el municipio en el marco de los Juegos Intercolegiados 2011 permiten formar a las futuras figuras del deporte local, regional y nacional. Los deportistas dan todo de sí en cada partido para representar a su institución educativa en las diferentes disciplinas sobre las que se llevan a cabo estas competencias. En el Coliseo Municipal se desarrollan los partidos de microfútbol, tanto femenino como masculino, que reúne a los estudiantes, a los aficionados y a los acompañantes de los equipos. Yo desde el intercolegiados pienso que es muy bueno porque es una integración entre todos los colegios. El equipo de nosotros ha tenido una preparación muy buena porque el profesor de nosotros nos ha entrenado bien y hemos tenido varios días de entrenamiento y sí, nos ha ido bien mientras tanto, pues se nos ha parecido y esto acá es muy bueno porque uno conoce mucha gente, integra mucho. En el estadio municipal se vienen disputando los partidos de fútbol en donde los jóvenes demuestran su preparación y entusiasmo por ser los mejores, alcanzando logros durante estos intercolegiados. Pues nosotros nos hemos preparado bien para sí salir campeones y dar todo en la cancha y sí, que más que estamos en paz y estamos jugando entre todos los colegios de acá, Dos Quebradas. El año anterior quedamos campeones municipales, fuimos a un repechaje y quedamos campeones, fuimos al departamental y quedamos campeones departamentales, fuimos al zonal y en el zonal quedamos segundos invictos, no perdimos, pero por goles pasó Tolima.
demuestran sus fortalezas en disciplinas como el voleibol y el baloncesto, deportes que generan gran entusiasmo. Pues las expectativas de nosotros es poder seguir teniendo el Colegio Santa Sofía en alto y poder llegar muy alto, no solo hoy, sino siempre. Nuestra expectativa en estos intercolegiados es ganar, dejar bien el equipo, y porque nos hemos preparado muy bien y pues dar todo lo mejor de todos. El espectáculo continúa con disciplinas de conjunto en ambas ramas y se espera que al final del presente mes se jueguen deportes individuales tales como ajedrez y natación. Y estos son otros hechos que se destacan en nuestro municipio. Existen en el municipio más de 8.000 cupos para la afiliación al régimen subsidiado de salud para quienes se encuentren en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. Dependiendo del rango en el que esté clasificado cada usuario, recibirá beneficios del régimen subsidiado correspondientes a un descuento por los servicios que requiera. La afiliación consiste en que el usuario quedará inscrito en una EPS que será la encargada de atenderlo cuando solicite citas de medicina general o consultas especializadas. Tendrá derecho a solicitar medicamentos y exámenes de laboratorio, rayos X, entre otros. Quienes deseen recibir este beneficio solo deben acercarse a la sede de la Secretaría de Salud en el barrio Santa Mónica. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Dos Quebradas, en conjunto con el SENA, fomentan la capacitación de la población, motivo por el que se desarrolla el curso de técnico en administración de empresas agropecuarias. La formación se lleva a cabo en las instalaciones de la Casa Campesina, donde los estudiantes reciben las instrucciones para desempeñarse en su propio negocio o en empresas agrícolas, ya que estarán capacitados para colaborar en la organización, control de los recursos humanos y en los sistemas de producción animal y vegetal. Este nuevo conocimiento les permitirá, además, implementar cambios productivos en el medio en que se desempeñen para el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias. Muchas gracias por habernos acompañado en 7 días, 2 quebradas. El informativo del municipio industrial de Risaralda. Los esperamos la próxima semana en este mismo canal. Hasta entonces.